A las características prioritarias que tiene un Dakar, es decir, caminos de arena básicamente y también de ripio, pero básicamente la duna es un aspecto esencial en la historia mítica del Dakar. Pero lo que sí, desde el punto de vista deportivo en la categoría motos, resulta muy atractivo es ver quién será el heredero de Desprez y de Coma. ¿Será Paulo González? Bien, Matías está con Felipe Ríos, el peruano. Dale, Mati. Así es, Felipe Ríos, bienvenido a esta edición 2016 del Dakar. ¿Cómo lo estás viviendo aquí en Buenos Aires? Bien, muy bien. Gracias a todo el público, la recibida que nos han dado, excelente, como siempre. Contento de ya empezar después de todas las verificaciones, todo un año de trabajo en realidad y con muchas ganas de hacer una buena carrera y mandarle un saludo especial a toda mi gente, a mi familia y a todos los auspiciadores que gracias a ellos estoy acá. Y una situación especial como fue allá en Perú en la largada, hay que ir directamente a correr. ¿Cómo se vive esa...? Sí, no, estamos preparados para lo que venga. En realidad hay que tomar las cosas con calma, son varias etapas. O sea que vamos poco a poco a hacer una buena carrera y con muchas ganas. ¿Volverá el Dakar a Perú en el futuro? Esperemos, ¿no? Esperemos. Nos hemos quedado con las ganas este año. Estoy seguro que el Dakar quiere regresar y nosotros también queremos que regrese. O sea que vamos a ver qué pasa. Lo mejor para vos en esta nueva edición, ¿eh? Muchas gracias. Felipe Ríos, el peruano, iniciando una nueva edición del Dakar. Muchas gracias, Matías, otro de los representantes latinoamericanos. Y muchos preguntan, bueno, pero ¿y por qué se bajó Perú? ¿Por qué no está más Chile? Bueno, por distintas circunstancias, pero básicamente por temas meteorológicos. Ustedes saben que Chile ha sido castigada últimamente por inundaciones, por terremotos, por situaciones...